senadora Eva Copa ha respondido al recurso planteado contra la ley de postergación de elecciones en el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. La presidenta del Senado indicó que la norma no viola ningún derecho y que la ley aún sigue vigente. Eva Copa lamenta el cierre de los tres ministerios. Es lamentable la decisión. Eva Copa ha sido claro, ha pedido un informe al ministro por este caso, ha pedido un informe cuál ha sido las causas y los motivos que han llevado a que se puedan cerrar estos tres ministerios. Vamos a escuchar las declaraciones que ha dado Eva Copa respecto a este caso. Eva Copa presentó al Tribunal Constitucional un memorial de respuesta al recurso de inconstitucionalidad planteada por el ex senador Óscar Ortiz en contra del artículo 2 de la ley 1297 de la postergación de las elecciones generales. Lo presentó al Tribunal Constitucional. Bueno, nosotros hemos sido ya notificados ya por el tema de una de las acciones que ha presentado el ministro Ortiz. Una de ellas ha sido aceptada y es a esta a la que hemos venido a responder las observaciones que se ha hecho y esperamos nosotros que la sala plena pueda analizarlo en estos días, ¿no? No tendría acedero, pero porque se tiene una postergación nuevamente de la asamblea. Efectivamente ha llegado un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa por parte del Tribunal Supremo Electoral donde han llegado a un consenso o a un acuerdo político diferente de las diferentes fuerzas políticas que están en carrera, pero este ya ha sido derivado a diputados, estará en análisis ahí, pero mientras esta ley que hemos promulgado, que ha sido promulgada por la Asamblea Legislativa, no se declare anticonstitucional, sigue vigente, ¿no? Presidente de la Cámara de Senadores, Eva Copa, ha lamentado que se hayan cerrado tres ministerios y dos embajadas, asegurando que podían presentar una acción hasta acta de inconstitucionalidad contra el Poder Ejecutivo. Lamentable, ¿no? Porque deberíamos de hacer una evaluación de cuánto desempleo va a generar esta unión que va a haber en los diferentes empleos. De igual manera, no se puede decir que no se ha hecho nada en un Ministerio de Culturas donde aglutinaba diferentes artistas visuales, audiovisuales y bueno, pues esto ha hecho de que también el tema de los artistas crezca en nuestro país, porque hemos ido nosotros promocionando diferentes lugares, incluso turísticos en los diferentes departamentos. Pero bueno, esa es una decisión que ha tomado el Ejecutivo y esperemos nosotros que esta decisión no genere mayor desempleo en nuestro país. También se han cerrado dos embajadas, Presidenta. El tema de los deportistas y los atletas que se han visto desalentados. ¿Van a hacer algún reclamo? Nosotros estamos haciendo ya una acción. Primero, como corresponde, vamos a hacer una petición de informe escrito y una oral al Ministerio de la Presidencia en este caso, porque ya han sido suprimidas las otros tres ministerios, en torno a cuáles han sido datos técnicos que han tomado para tomar esta decisión. Si hay un decreto que ellos han sacado en un principio y también la ley menciona de que no puede haber inamovilidad laboral, en esos momentos va a haber despidos en los diferentes ministerios y estamos vulnerando una de las leyes que han sido ya promulgadas por la misma señora Áñez. En torno a eso nosotros vamos a recurrir a este, porque no puede ser que las familias bolivianas que estaban en estos ministerios en estos momentos se encuentren en la orfandad, ¿no? Con este reporte, retorno a Estudios Centrales.